En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Vamos a disponernos para celebrar esta bendición de estas imágenes de la Santísima Virgen, San Cayetano y San Antonio de Padua, y la restauración de este pequeño retablo. Gracias a Dios por este detalle tan significativo para nuestra comunidad parroquial. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnien toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado desfigura, ensucia y deforma esa imagen. Cristo vino a restaurar esa imagen de Dios en el corazón humano. Y así como el pecado deforma la imagen de Dios, así también nos puede pasar que el tiempo, así como ensucia y entristece las imágenes que veneramos nosotros, así también con la rutina se puede ocurrir que nuestra propia alma se vaya como entristeciendo y ensuciando. Es por eso una tarea constante restaurar esa imagen. Gracias a Dios, el párroco ha encabezado con todos ustedes una tarea de restaurar toda la decoración interna de nuestra parroquia, y no solamente la decoración, sino algunos otros defectos que el tiempo había ido generando. Demos gracias a Dios porque la parroquia está muy linda. Y hoy podemos brindar nuevamente al culto público estas imágenes que habían sido deterioradas con el paso del tiempo. Así también tenemos que cuidar nosotros la imagen de Dios en nuestra alma, y con una restauración constante. La cuaresma que estamos viviendo es precisamente un tiempo de purificación y de restaurar esa imagen de Dios en nuestra alma, para así devolverle la nobleza y la belleza que tiene. A todos nos impacta lo linda que está la parroquia, y ahora este nuevo retablo con la imagen de la Santísima Virgen, de San Cayetano, de San Antonio de Padua. Y así Dios quiere que nuestra propia alma esté siempre
limpia, noble y linda. Y para eso hay que limpiar. Y limpiamos y restauramos el arrepentimiento de nuestros pecados, con la confesión, con el diálogo con Dios, escuchando la palabra de Dios, con la oración, también con las obras de caridad, con distintas formas de limosna espirituales y materiales. De esa manera nuestra alma está limpia, ordenada y linda. Procuremos todos esta tarea. Demos gracias a Dios por nuestro templo. Demos gracias a Dios por la Iglesia Santa, porque el templo es el signo imagen de la Iglesia espiritual que somos todos nosotros, unidos a Cristo y la Virgen. Y demos gracias a Dios entonces por tantos beneficios. Pidemos de que siempre mantengamos hermosa y limpia esta imagen de Dios. Reunidos de diversos lugares por la fuerza de un solo Espíritu, llamados a una misma santidad, supliquemos al único Dios Padre. Dios Padre, fuente de toda gracia y santidad, míranos con bondad y bendice estas imágenes de la Santísima Virgen María, de San Antonio Pablo y San Cayetano. Permite que experimentemos su intercesión en el cielo, ya que convertidos en amigos y coherederos de Cristo, resplandecen como testigos de vida evangélica, como gloriosos intercesores ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú.